sentido de la celebración. El pueblo antioqueño, como los demás pueblos de América del Sur, es rico en fantasías y búsquedas explicativas del mundo y de su marcha histórica. Como hemos visto a lo largo de estos capítulos en Antioquia Relatos Mágicos, se ha ido transformando a un territorio diverso y multicultural. Prueba de ello es la riqueza de su folclore, un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan lo étnico en las creencias, costumbres, tradiciones, forma de vida y sus pobladores con festividades. La fiesta es un sentimiento de todo ser humano. En cada región se concreta según lo que tengan a la mano. Entonces, cuando se tiene el mar, o cuando tiene el río, cuando tiene la montaña, tiene diferentes modos. Y los medios de comunicación van trayendo informaciones de otras partes de cómo se divierte, entonces también ocurren adaptaciones. Pero el ser humano, además de ser un ser trabajador, de ser un ser fabricante de cosas, o de ser muy inteligente, como dicen el Homo sapiens, es un ser lúdico, festivo. ¿Qué quiere decir que es festivo? Que se divierte, que hace las cosas por mamar gallo, por tomar el pelo, por pasar bueno el rato. Es decir, la fiesta es una forma de pasar el rato por pasar el rato, pero que va más allá. Tiene consecuencias muy interesantes porque el ser humano se reviste, se pone una máscara. Entonces, los griegos decían sonar a través de persona, personar. Una persona es una persona, es alguien que actúa para los demás. A través de una máscara, que el circo era física, pero nosotros tenemos unas máscaras culturales. En la fiesta también, la fiesta sí, porque la gente o se enmascara, se disfraza o se pone ropa que no usa todos los días. Rompe con lo cotidiano. Entonces, eso es muy valioso porque desahoga, tranquiliza y además sirve de forma de ser sinceros, de quitarse dolores con el vecino, de burlarse del mandatario. Por definición, la fiesta consiste esencialmente en la afirmación exuberante de la vida y exige el contraste con el ritmo diario. Cuando se celebra una fiesta, lo primero que pasa es la rutina y la monotonía de la vida. Se interrumpe, la gente deja de trabajar, se pone su mejor ropa, la ropa más nueva, más bonita, suele comer, beber, también mejor que en los días ordinarios. La casa, el pueblo o la ciudad se adornan. Hay algo especial, civil o religioso, según sea la fiesta que se celebra. Y es que celebrar es una dimensión propia de la vida y las personas. La forma de hacerlo varía mucho de acuerdo a los ambientes y a las culturas. Pero hay una que tiene sentido muy especial, y son las fiestas de los pueblos. Antioquia es un departamento 100% tradicional, de ahí los festejos populares que están impregnados de costumbrismo. La trova, las coplas, los tiples y las guitarras siempre dan esa tonada para la música de carrilera y las bandas pueblerinas que no pueden faltar. Hay una diferencia entre las fiestas. Las clases altas tienen unas fiestas muy, muy particulares para ellos, pero aquí, mire que aquí uno dice, ¿por qué en Medellín no hay carnaval? Y ahí volvemos a lo mismo, porque el carnaval es el desnudamiento total, es la igualdad de los ricos y los pobres, del rey y el súbdito, del presidente y el que es presidido. Y por eso no tenemos carnaval, pero sí tenemos fiestas. Y en esas fiestas el antioqueño sí se muestra tal cual. Las fiestas, a ver, hay una cultura que es la cultura popular, esa cultura que todavía no ha sido puesta como mercachifles, por los mercachifles en negocio. La cultura popular nuestra es muy interesante, porque dentro de la cultura popular ahí sí no hubo esa negación de lo, por ejemplo, de los asuntos negros, de los asuntos indígenas y de los cuentos españoles. Hubo toda esa mezcolanza y la cultura popular lo muestra. Basta con nombrar las motivaciones de las ferias, festivales, fiestas de celebraciones para tener semblanza al imaginario popular de este territorio diverso y multicultural. El espíritu de la fiesta es alegre, es época para sacar a relucir los disfraces, las máscaras, los antifaces, los instrumentos musicales, los vestuarios para las danzas, los telones, las escenografías, los pompones, los festones y todo aquello que sirve para vestir y engalanar a la gente y para adornar la plaza y las calles del pueblo. En los 125 municipios de Antioquia, en algún momento del año, llega el tiempo de los jolgorios.
celebraciones y tradiciones que incluyen conciertos musicales, bailes populares, juegos callejeros, sancochos, familias en las calles. Una de las celebraciones más antiguas de Antioquia es la Fiesta de los Diablitos, que incluye el Carnaval de Disfraces en Santa Fe de Antioquia. Estas fiestas tienen un inmenso valor. Según los textos recuperados de la época, se celebraron por primera vez en 1597, es decir, hace más de 400 años. Tenemos candangas, tenemos los bundes que vienen de las otras veredas de Santa Fe de Antioquia. Entonces, Antioquia y Santa Fe es una tierra llena de músicos, llena de danza. El ejemplo más claro son sus fiestas, de que para conservar unas fiestas por más de 300 años es porque todavía tenemos esa chispa por dentro. Santa Fe de Antioquia se fundó en 1541 y durante muchos años fue la capital de la provincia de Antioquia. Tuvo su origen en la época de la colonia, cuando en las fiestas los esclavos se disfrazaban y bailaban ritmos como la candanga, el bunde, la chirimía. Se les llaman las fiestas de los diablitos, para hacer referencia a las diabluras que son permitidas realizar durante estas. La candanga es un grupo musical que va acompañado de guitarra y una especie como de tambores, con unas señoras y señores que van danzando, y a medida que van danzando van diciendo una especie de trovas. Era unas, a veces son sátiras políticas o culturales o de lo que está pasando en la región. Entonces era una forma de expresarse durante las fiestas sobre acontecimientos o cosas que pasan. Esos son candangas. En fin, las fiestas de los pueblos propician las afinidades y los encuentros, el amor por el entorno local, el goce y el esparcimiento, y en general, todos aquellos aspectos referidos a resaltar los valores cívicos y culturales de la población. Inventarse, por ejemplo, personajes que nunca tuvieron real existencia, sino que son de las narraciones colectivas, las brujas, el Putas de Aguadas, todo eso son inventos que la gente va teniendo y empieza a dar el como si existieran, y se hace la fiesta, y en la fiesta se pasa bueno de verdad. Entonces es bueno, es necesario, es indispensable, indispensable que la gente no le quite esa dimensión lúdica a la vida. Sin embargo, de un tiempo para acá el sentido de la fiesta se ha desdibujado, se ha ido perdiendo el sentido de la celebración y la ancestralidad, la ritualidad, el sentido lúdico, la esencia de los jolgorios y el goce se han visto desplazados por las tarimas, el consumo de licor, desde las fiestas pueblerinas hasta las fiestas navideñas se han convertido en la oportunidad de estrategia para que las marcas hagan presencia dentro de la vida ordinaria, extraordinaria y significativa. La ancestralidad y la ritualidad. Un estrecho simbolismo coordina los valores míticos y los valores cósmicos. Así, por ejemplo, el agua y el fuego son símbolos de purificación, la luz que equivale a la verdad, mientras que el agua simboliza la purificación del deseo hasta llegar a su forma más sublime de la bondad. Este simbolismo tiene origen en la antigua alegoría cósmica y agraria, que intenta asegurar la fecundación de la tierra, tomando la significación de fecundación del alma. La fecundación sublime es simbolizada por la lluvia. La vida humana, sus deseos, sentimientos, que se representan en el río que atraviesa la tierra y llega al mar. Este lugar hacia donde se dirige la vida y donde se ha surgido, se encuentra asociado a la tierra, que a su vez representa el principio femenino y pasivo de la fecundación. Bueno, nosotros somos sí un pueblo que indudablemente somos un pueblo festivo, eso es muy interesante por esa mezcla,
el antioqueño que en el siglo XIX no bailaba, en el XX el cuerpo empieza a aparecer, una cultura del cuerpo, el cuerpo se va mostrando más, y eso se lo debemos al baile y a la presencia de asuntos caribes, de asuntos africanos y de asuntos también de buena parte de la cultura indígena nuestra, ¿cierto? Toda esa mezcla hace que el pueblo antioqueño sea un pueblo en ese aspecto muy, más bien francote, ya deja esas cosas de ocultarse, y con las fiestas se va mostrando cómo es. La danza siempre ha sido una forma llamativa de que los dioses presten atención a las peticiones humanas. De hecho, a través de las danzas y rituales se propicia mucho mejor otro tipo de acciones que gestualización explícita de deseos e intenciones. La historia de la danza es remontarnos a los inicios de las tribus, grupos organizados que por el asombro de la naturaleza sufrían gran temor, en algunos casos sentían felicidad. El rayo, la lluvia, el fuego, los sismos, todo ello contribuyó para organizarse y reconocer la existencia de un ser o de seres superiores a los que se les debe ofrecer cantos, bailes y donaciones. La danza es una de las manifestaciones de tristeza, alegría y temor. El hombre ha danzado para exteriorizar sus sentimientos. Reencantamiento del mundo. La oralidad ha sido para la humanidad el eco en la historia encantada. Los mitos son las narraciones más antiguas. Tienen la magia de la palabra creadora, la fuerza de las historias. El reencantamiento del mundo quizás sea inicialmente en recuperar nuestra capacidad de respetar la historia y de aprender de ella. Transmitir con la magia del mito el poder de la palabra a nuestro origen. Eso es lo que somos. ¿Cómo somos? Apreciar el diálogo entre el hombre y el cosmos. Hablar un lenguaje del símbolo. Claro, para todo, para hacer actividades de sanación, ritualidad, para curar a un niño. Entonces las mujeres ponen ropas típicas, decoran con artesanías y para todo. Y cuando uno tiene, para la ocupación del tiempo libre, ¿sí? Eso es deporte de los indígenas ancestralmente. Muchas veces uno sale del trabajo de sembrar, entonces va a la casa, pega su buena cenada y luego ya se sienta por allá con los hijos a enseñar a tejer. Entonces uno empieza a decirle a los niños, bueno, vamos a tejer una araña. ¿Y qué significa la araña para el niño, para nosotros y en el tejido? ¿Qué nos enseña el tejido de la araña? ¿Cierto? Entonces ya uno empieza a tejer, entonces a echar el cuento al mismo tiempo. Decir, bueno, la araña ancestralmente fue un dios que sabe tejer en su espacio, enseña a construir, es un arquitecto de la naturaleza. Entonces tenemos que coger ese espíritu para nosotros, para poder tejer bien la chaquira, para poder tejer bien el ucamá, el collar. Pero por lo general las plantas para los pueblos indígenas son importantes, todo, desde los árboles, desde el más pequeño hasta el más grande, para nosotros es importante. ¿Sí? Por eso muchas veces los resguardos indígenas, muchos dicen, es que los indígenas no trabajan, mi papá tiene una cantidad de tierra que eso se está volviendo el monte, pero es porque hay una razón allá. Porque desde el mundo occidental lo que ve, ahí mismo quiere explotar, sembrar comida, pasto y talar bosques. Pero para nosotros no, para nosotros, bueno, si yo tengo una cuadra y con esa cuadra yo ya puedo sobrevivir, entonces lo demás dejo que crezcan y que hayan agua, animales silvestres que en el futuro yo puedo utilizar de ellas, hayan madera. La naturaleza es el substrato sobre lo que se construye la cultura. La cultura como un todo, comunidad, sistema y cantún de energía, de recursos espirituales y materiales como círculo de creadores. Redescubrir la ancestralidad, despertar nuestra conciencia y activar el sentido lúdico. La dimensión lúdica del ser manifiesta nuestra capacidad de festejar y celebrar, que se debe recordar la esencia y el gozo. Es que los juegos constituyen a una de las raras actividades humanas, consiguen en trascender los momentos y las barreras sociales, culturales, lingüísticas, políticas y geográficas que separan los diferentes pueblos de la tierra. Entonces yo sí creo que es sumamente valioso rescatar
una lúdica que va más dirigida a la cultura popular, a lo que llaman los expertos folclore o culturas ya regionales, y otra que es más de la vida cotidiana. Yo rescataría más las posibilidades que tiene la vida cotidiana de pasear, de irse de un puente en vez de ir al Carmen de Viboral o a San Antonio al postre, pues cojo el carro o cojo la flota y me voy para el Bagre, son 4 o 5 horitas más, pero voy a ver otras cosas distintas y voy a estar con gente de allí que viene a través de procesos migratorios y procesos de intercambio lúdicos distintos. Los juegos reflejan la historia, el folclore, las tradiciones, y quien no se siente seducido ante la magia del juego. Juegos tradicionales como la golosa, el escondidijo, saltar a la cuerda, pañuelito, a la rueda rueda y pan de canela, dame un besito y vete para la escuela. Recuperar la alegría, descubrir el valor de saber detenerse para generar un tiempo distinto en la rutina diaria, un tiempo para gozar más intensamente de la vida y sus situaciones. Yo diría algo que esta sociedad, paisa sobre todo, valora mucho esa acción, ¿cierto?, laboriosa del trabajo, todo eso, y nos llaman perder tiempo cuando estamos jugando, nos llaman perder tiempo cuando estamos creando, cuando antes eso es ganar tiempo. O sea, ganar tiempo es cuando yo estoy haciendo cosas por la vida, porque es que yo no vine solamente a trabajar y a consumir, eso es necesario que se haga, no estoy diciendo que no, pero eso no es lo realmente importante de la vida. Eso que es perder tiempo en esta mentalidad muy industrial es realmente ganar tiempo, porque es cuando estoy viendo las estrellas, cuando estoy viendo las nubes, cuando estoy en el mar, cuando estoy viajando, cuando estoy amando, cuando estoy con mi familia, cuando estoy haciendo arte, cuando estoy leyendo un libro. Eso es ganar tiempo, porque es que nosotros vinimos a eso. Es poner la economía al servicio de la cultura, no la cultura al servicio de la economía, que es la tendencia que hay en este momento. No, es como la sociedad se va justificando en la medida en que yo tenga espacios para vivir, eso es ganar tiempo. Entre ellos es lo que ellos llaman perder tiempo, ¿cierto? Es meditar, es irme a ver las nubes, estoy ganando tiempo ahí, no estoy perdiendo tiempo. Quizás una de las características que acompañan al pueblo antioqueño sea su capacidad de goce, a pesar de tantos años de violencia y a pesar de tanto dolor y tantas pérdidas. Y es que retomar la alegría puede ser la manera más rápida y efectiva de recuperación psicoafectivamente en nuestro pueblo. Yo pienso que si algo hay para hacer fundamental, está en el ámbito de lo cultural. Y en el ámbito cultural no he entendido solamente como el ámbito de lo artístico, ¿cierto? El ámbito de lo cultural como las cosmovisiones que podemos tener, que es de lo que hemos venido hablando de la construcción del ser antioqueño. El elemento de la identidad, el elemento de la memoria. Yo creo que nosotros tenemos que garantizarle a una sociedad más que ser productiva, garantizarle que una sociedad creativa, una sociedad expresiva, inteligente, sensible, con memoria, con sentido histórico, con sentidos de identidad, una sociedad inteligente, una sociedad con conocimiento. Todo lo que estoy diciendo está en el ámbito de lo cultural. Y a mí me parece que eso es lo más importante que pudiéramos hacer por una sociedad. Por eso es que es tan importante para mí. Imaginémonos nomás ¿cómo sería Medellín, por citar una ciudad, sin sus escuelas? Sin una escuela, sin una universidad, sin ningún centro de investigación, sin ningún museo, sin ninguna biblioteca. O sea, sería un campo de concentración. Con muchos centros comerciales a lo mejor, pero una cantidad de gente esclava que no hace sino su vida ir al trabajo y a consumir. Y entonces, la causa de la civilización es la cultura, porque es la que posibilita el tránsito de conocimientos, de experiencias, de enriquecimiento espiritual, pero también el objeto y el fin de la civilización tiene que ser la cultura, porque ¿de qué nos vale tener economía si no es para poder tener bibliotecas, para poder tener teatros, para poder tener, ¿cierto?, centros de creación? Además, porque entonces eso dignifica la vida y es lo que construye las mentalidades. Si de alguna manera la paz no es una cosa que se firme, la paz es una cosa que se debe construir en el corazón y en la mente de la gente. Y es a través de la cultura que se construye. Cuando en la creación de su obra artística dijo, paz, ciencia, porque la ciencia de la paz es el juego. Después de la noche oscura del invierno espiritual al que nos hemos visto sometidos, el pueblo antioqueño conserva en su esencia
los colores de la primavera, la alegría y su capacidad de jugar. Y es que la alegría es, junto a la gratitud, el amor por una de las emociones más altas de la vibración. A eso es que tenemos sensibilidad, si no es para emocionarnos frente a un paisaje, conmocionarnos frente a un poema. A eso es realmente lo que justifica venir a este planeta. No a gastar nuestra vida trabajándole a otros o consumiendo en un centro comercial. Eso también es parte y también se hace sin remordimiento. Pero pensar que ahí es donde estamos perdiendo tiempo realmente. Porque el tiempo lo ganamos es cuando no estamos en función de la producción y del consumo, me parece a mí. Y es fundamental en la construcción de un nuevo concepto de departamento, de ciudad, de sociedad, de país. Parece que es replantearnos esos elementos que también fueron parte del drama en el que caímos. Es pensar que esas otras cosas son superficiales y que lo que hay es conseguir plata. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Y eso fue lo que nos llevó precisamente a conectar con la delincuencia, con el sicariato, con el narcotráfico. Porque es que lo que necesitamos es plata. Consiga plata, mijo, de buena manera. Y si no puede de buena manera, pues consiga plata, ¿cierto? Eso es de alguna manera un parte de eso que nos lleva al desastre en la sociedad antioqueña, paisa y colombiana también. El no saber valorar que el tema no es hacer plata, sino que el tema es vivir, ¿cierto? Y vivir dignamente. El planeta se encuentra en un proceso evolutivo. Sudamérica, y en nuestro caso Antioquia, está llamada a elevar la conciencia colectiva, y es lo que podemos lograr enfocando la mente en altas vibraciones y el amor por retomar la inocencia.